Calculemos la tercera parte de raíz cúbica de 54. Eso sería raíz cúbica de 54 partido de 3. Entonces introducimos ese 3 dentro de la raíz, elevaríamos elevado a 3, tenemos 54 dentro, y esto te quedaría raíz cúbica de 54 partido de 3 elevado al cubo, es 3 por 3, 9, por 3, 27. Y esto te queda raíz cúbica de, y 54 entre 27, eso te queda 2. Entonces la tercera parte de raíz cúbica de 54 es raíz cúbica de 2. ¿Te ha gustado? Me alegro.